Y cuenta lo siguiente, las autoridades y ministros son parte del objetivo de la aplicación de las leyes 18.575 y la ley 20.000, conocida como la ley de drogas. El proceso va a ser desarrollado por el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, hablamos del SENDA. Son de 10 a 15 funcionarios examinados en cada repartición de gobierno, lo que significa que en total se suma aproximadamente entre 350 a 400 personas, empleados en el total que deben someterse a este examen. Una noticia que llegó también hasta los pasillos del Congreso y que abrió una nueva polémica sobre esta norma. ¿Por qué? Porque exime a los parlamentarios. Algunos decidieron hacerlo de manera voluntaria en público ante las cámaras para dar una señal y justamente de eso vamos a seguir hablando. Exactamente, vamos a hablar de eso y más. Esta noche está junto a nosotros Nicolás Freire, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad Central. Bienvenido, Nicolás. ¿Cómo estás, Eduardo? Saludarte. Y también Sebastián Ugarte, doctor, jefe del Centro de Pacientes Críticos de la Clínica Indisa. Bienvenido. Hola, Eduardo. Gracias por estar aquí junto a nosotros. Nicolás, comienzo contigo por la esfera de lo que significa desde la mirada también política y de la ciencia política. A propósito de ti, el cómo se analizan las señales sobre una medida que, por cierto, excluye a los parlamentarios, que salgan algunos diciendo, bueno, lo vamos a hacer igual, lo que significa el testeo para otras autoridades y no particularmente en el tema de los parlamentarios. Bueno, yo diría que lo primero que tenemos que comprender es por qué exime a los parlamentarios. Y eso se da básicamente porque en la historia de los parlamentos en el mundo la regulación es interna, ellos se autorregulan, un principio de autodiquía, pero en particular tiene que ver con que la ética, tiene que ver con el hecho que las dos corporaciones se regulan de manera autónoma, establecen sus propias formas de regularse, no de manera antojadiza, por cierto, existe una ley orgánica constitucional, es decir, se establece primero en un marco constitucional de qué manera se administrarán ellos y ellos, los parlamentarios, posteriormente deciden en términos reglamentarios. Es por eso que también otra de las aristas de esta discusión es que para que ellos pudiesen someterse tendría que, de alguna manera, no solo haber una reforma en términos de reglamento interno, sino que también una reforma, no sé si de rango constitucional, pero de una normativa ya por lo menos de un segundo nivel. A menos que se hiciera de manera voluntaria. Al menos que se hiciera de manera voluntaria, lo que nos pone frente a otro hecho y tiene que ver con que hacerlo para qué. Porque qué tipo de sanciones podría conllevar. Y aquí yo creo que también hay una conversación que tiene que ser previa. Yo creo que estamos discutiendo de algo importante, por cierto, pero sin haber discutido del fondo. Y en particular me parece que estar discutiendo hoy sobre la aplicación de un test de droga, que se hace mucho tiempo, por lo demás, en fiscalía, en otro tipo de instituciones públicas se hace, pero en todo el aparato estatal, incluyendo los parlamentarios, antes de debatir sobre un tema que yo creo que no solo en la última campaña presidencial, sino que desde hace un buen rato se ha instalado, y que tiene que ver con la despenalización de la marihuana y la legalización de la droga, lo que vendría después de eso, nos lleva a esa conversación que tiene que ver un poco con cuándo es consumo y cuándo se pasa o cuándo podemos empezar a hablar de dependencia, que es lo que sanciona SENDA. Consumo problemático. SENDA sanciona dependencia. Entonces, claro, ¿cómo vamos a distinguir cuando un parlamentario se realice un test voluntario y de alguna manera le pueda resultar un consumo de marihuana? Porque por lo demás está despenalizado el consumo, por cierto. Esa parte de lo que señalas, yo creo que el doctor lo puede responder. ¿Cuándo estamos hablando de una situación compleja que involucre otra situación? Y, por otro lado, ¿es útil saber si los parlamentarios, en este caso, ya que es el tema que estamos poniendo, consumen o no algún tipo de droga? Mira, la verdad es que más allá del parlamentario, cualquier persona que tenga un trabajo de responsabilidad que pueda implicar riesgo para tercero, un piloto de avión, un cirujano que te vaya a someter a una cirugía, claro, un operador de maquinaria pesada, podría su institución solicitar tener test aleatorio de drogas, ¿no es cierto?, para ciertos tipos de trabajo. Estos muchas veces son contratos que se establecen y que hay voluntad de ambas partes por hacerlo. ¿Qué puede ocurrir? Que tu nivel de conciencia para tomar decisiones bajo los efectos de drogas estimulantes o de drogas depresoras del sistema nervioso central puede estar alterado. Yo incluso, fíjate, no me centraría tanto si es un uso recreacional o es dependencia. ¿En qué sentido? Soy médico y si yo veo a alguien que es dependiente de droga, yo plantearía esto, no es una persona que hay que sancionar, es alguien que hay que acompañar, que hay que tratar y como país debemos tener las instituciones para tratarlo. Pero es un tema que sí se pone sobre la mesa de sincerar ciertas prácticas, de qué magnitud es el consumo. ¿A usted le parece bien que sea transparente, que sepamos? Porque yo lo podría llevar, por ejemplo, el caso de un juez. Si un juez
de verdad sabemos que es consumidor, que tiene un consumo problemático de drogas, puede estar expuesto a entrar en contacto con bandas a las que eventualmente después tenga que juzgar en su sala. O sea, entonces ya se puede, claro, se puede empezar a hablar de una sopita propia para la corrupción. Y ya sabemos lo que está pasando. Entonces, cuando bajan los niveles de credibilidad de las instituciones, quizás es bueno la transparencia, ¿no? Yo creo que cuando uno empieza a analizar ese aspecto, ya empiezo a opinar como ciudadano más que como médico.